cuesta hacer los miércoles de actualidad porque generalmente lo que atraviesan estos capítulos es la violencia y nos vamos justamente a una preocupación que se ha generado tras la quema del bus del Transantiago. Pasemos a revisar el siguiente titular. Uno más. Uno más. LaTercera.com dice justamente, dos detenidos, bus del Transantiago terminó totalmente quemado en pleno centro de Santiago. Esto fue el lunes alrededor de las 9:44 de la mañana. Estamos viendo las cámaras de seguridad que grafican todo este evento. En la intersección de las calles Ricardo Camín con Alameda, donde un grupo de aproximadamente 9 jóvenes con overoles blancos, se habla incluso de que podrían haber sido 15 sujetos vestidos con estos overoles, interceptaron un bus del transporte público para prenderle fuego. Un bus que estaba con pasajeros, aproximadamente 20 personas, que fueron bajadas del bus. Sí. Se dice que al chofer lo bajaron entre gritos, según las declaraciones que él mismo entregó, también con golpes lo bajaron y terminan quemando este bus del Transantiago. Laura, se tomaron detenidos a 2 jóvenes, ahí estamos viendo algunas imágenes de apoyo, y ayer justamente el 7º Juzgado de Garantía de Santiago decretó la internación provisoria y estableció un plazo de 90 días para la investigación para uno de los jóvenes que se tomó detenido, que era justamente el que vestía el overol blanco, un joven de 16 años, que se confirmó que pertenecía al liceo de aplicación, iba en tercero medio, si mal no recuerdo. Él quedó con esta internación provisoria en un centro del Sename mientras dure la investigación. El otro chico quedó en libertad porque se comprobó que solamente había estado en el momento grabando la toma de detención de un compañero. De hecho, no estaba con este overol blanco. ¿Cierto? Ese es más o menos el escenario de lo que sucedió. Sí. Vamos, queremos conversar de esto, queremos conversar de la violencia que se está tomando a las calles, de este fenómeno, si es que se puede llamar fenómeno de overoles blancos, que viene desde el año 2018. Hay algunas personas que se preguntan si es un grupo organizado, no es organizado. La furia, la rabia que tienen nuestros jóvenes no es gratuita. Por algo está sucediendo, eso lo planteamos en Así Somos, pero después de la siguiente pausa. Estar con nosotros cada noche. Y ahora sí, volvemos a esta cuota de realidad, chiquillos. ¿Saben que el ministro de Transporte y Telecomunicaciones da una cifra bien alarmante? Ya en lo que va del año van 30 buses quemados. Y cada bus vale $300.000, algo así como 260 millones de pesos. Por lo tanto, cada vez que vemos este tipo de vandalismo, no estamos hablando acá de una reivindicación social, de exigir derechos, no. Acá estamos hablando de un daño al bien público y un daño que se le hace a muchísima gente que pierde días de trabajo, que queda inhabilitada de ir a citas médicas, por ejemplo, porque su única forma de transportarse es con estos buses, es con el metro. Entonces, el daño que se le hace es a los mismos compatriotas y eso es lo que más duele. A la misma clase de perjudicada siempre. Exacto. Sí. No sé, la Laura vamos a transparentar algo. Sentimos que es bien complejo tocar este tema. Es muy difícil, Laura, porque... y lo conversábamos en esta pausa comercial cortita que tuvimos. De alguna forma se puede asemejar al estallido social. En el sentido en que yo jamás voy a ocupar, por ejemplo, un medio de comunicación para justificar a alguien que quema un bus. O que queme una farmacia. Sin lugar a dudas que no es el camino. Lo ha dicho el presidente de la República, Gabriel Boric. Lo dijo también el ministro de Educación. Oye, las puertas del ministerio están abiertas para cuando quieran conversar. Eso es injustificable. Pero también es muy difícil, Laura, usar un medio de comunicación para criminalizar en exceso, digamos. Y no entender que esos jóvenes no decidieron, creo yo, puedo estar equivocado, ir a quemar ese bus. Esos jóvenes probablemente están en la cultura de que mientras no hago ruido, y ruido violento, porque así lo aprendimos también con el estallido social, cuando las manifestaciones eran súper suaves, nadie los pescó. Sí, pues, y cuando las manifestaciones fueron violentas, fueron duras, ahí justamente el ministerio dijo, sabéis que no vamos a subir nada, la platita mejor porque puede quedar la embarra. En esa cultura los jóvenes se han criado, entonces cuesta criminalizarlos sin entender que hay un contexto y que nadie eligió, me imagino yo, al primer día salir a quemar un bus. O ir a un colegio con guarenes en el casino, claro, o con el techo que se llueve, etc. Hay una rabia detrás que hay que tratar de entender. Yo creo que en este análisis también hay que agregar otro elemento que no es menor y que lo conversábamos en la pauta previa,
que es que hablamos de alumnos, lo vimos con los que quemaron el bus el día lunes, alumnos que en general tienen buenas notas, que tienen un alto rendimiento académico, alumnos que son muy letrados, que leen libros, que se informan, que se educan, y dentro de este grupo ha habido efectivamente, y lo han reconocido los propios dirigentes de los colegios emblemáticos, un grupo muy radicalizado que se ha pegado hacia el lado del anarquismo, ¿no? Lo decía el presidente del Centro de Alumnos del Liceo de Aplicación, justamente donde eso viene. Y el anarquismo, precisamente lo que señala es eso, ¿no? Que ya la sociedad está en un punto de tal indiferencia que tienes que romper con todo, destruirlo todo. Claro. Entonces, cuando vemos que se organizan, que se visten de una manera, que hay, entre comillas, una mística detrás de lo que hacen para ellos, de la manera que lo hacen, te das cuenta que efectivamente hemos llegado a un punto en el que, después de 15 años de lucha estudiantil, donde persistentemente y por distintos gobiernos no se han escuchado sus demandas, que son básicas, es comida, infraestructura, profesores. Que siguen siendo las mismas, llega con la diferencia un grupo, que se suman más. Claro, llega un grupo que se radicaliza. Eso no significa en absoluto que uno esté de acuerdo con que alguien vaya y queme un bus o que haga cualquier tipo de daño. Violento. O sea, vimos en el Instituto Nacional cómo se quemaba la inspectoría, es su propio colegio, está ahí peleando por tener mejor infraestructura y vas y quemas la propia infraestructura que quieres que te mejoren. Entonces, suena muy ilógico desde nuestra lógica de adultos responsables que pensamos y que miramos esto. Pero cuando uno ve el problema de fondo, te terminas dando cuenta que es necesario atacarlo desde más abajo. ¿Por qué se genera este descontento y por qué el descontento llega a esto? En estos grupos de overoles blancos han encontrado en algunas circunstancias adultos que están involucrados también en las acciones violentas. Entonces, evidentemente, un joven en formación tiene tendencia a ser más manipulado. Pasa tanto en lo delictivo, cuando vemos a niños, el otro día había un niño de 10 años tratando de robar un auto. Sí. Ahí hay una influencia de alguien, hay alguien que quiere manipular a un grupo Laura, de personas. Laura, pongamos esto para ahí porque me parece que es importante Salfate. Nosotros hoy día estamos hablando de, claro, está confirmado que el joven que está en internación provisoria, él era del Liceo de Aplicación, ¿cierto? Era un joven de 16 años. Pero no podemos asegurar que todo el resto de los overoles blancos sean efectivamente estudiantes del Liceo de Aplicación o estudiantes. Cierto. Como bien dice Laura, pueden existir infiltrados que están de alguna forma maniando la mentalidad de estos cabros. Recordemos que este es un fenómeno que viene desde el año 2018. Claro. También con elementos bastante, bastante violentos en su instancia. De hecho, rociaron un momento con parafina a un profesor, esos fueron encapuchados de overol blanco. Dos semanas después, en septiembre del 2018 también, ahí estamos viendo un apoyo, muchas gracias equipo. Otro personaje vestido con el traje blanco se lanzó una molotov a un metro de distancia, un carabinero. O sea, son un grupo que tampoco podemos asegurar que todos sean estudiantes. Sí, a ver, por ejemplo, si yo tuviera que comparar esto con mi experiencia personal, yo salí del Instituto Nacional a mediados de los 80. En aquel entonces existía el PIO, que es Partido Institutano Opositor. O sea, en ese momento las facciones estaban bien claras, digamos. Claro. Era el pueblo y el gobierno de Pinochet. Con toda tristeza, debo decir, bueno, más de alguna manifestación que participé sin ser parte, digamos, de la agrupación organizadora de este movimiento, me llegaron palos. O sea, no es que me llegaron palos, me sacaron... Bueno, la cresta, sí. O sea, si yo me viera, bueno, yo creo que quedo traumado, sí, porque eran golpizas tremendas las que me dieron. No era más joven y aguantaba entre la adrenalina y todo, lo sentía mucho, digamos, pero... Y fíjate que eran manifestaciones no a este nivel violenta. Y ¿saben qué? Yo con esto no estoy animando a nada, pero no sacamos nada. O sea, se peleó por recordar algo, la municipalización del colegio cuando estaba el rector Federici en la China. Cuando estaba Federici. No hubo caso. No, o sea, no servía de nada. Ahora, ¿sirve esto? Pucha, por lo menos, si es que lo comparo con el estallido social, sí. Entonces, mira, el tema es muy complejo, muy, muy complejo. Y que además uno... Pero mi pregunta, Laura, perdona el tiro, es como... Claramente están organizados, se hacen cosas en paralelo. No es que sucede un foco, sucede... No es casual. Pero mi pregunta es la siguiente, y voy a hacer una pregunta muy de cabro chico de nuevo, pero
Cuando deciden quemar un Transantiago, que ya sabemos todas las desgracias que significa para la ciudadanía, eso que es como dispararle en el pie, podría decir alguien. Claro. ¿Están atacando simbólicamente algo? ¿Un Transantiago representa algo más que una farmacia, más que un retén de carabinero, más que otra cosa? ¿Cuál es la idea? ¿Es como esto, es como las Torres Gemelas? ¿Es como que se va a ver, se va a ver bonito en la tele? Con todas las cámaras apuntando algo que se está incendiando en plena Alameda, ¿es como eso? ¿Esa es la idea? Es que ¿sabéis qué me pasa a mí? Que yo creo que incluso el simbolismo está perdido en estos actos, o sea, si es que nos limitamos a hablar de eso, porque en otros momentos grupos de anarquistas han quemado bancos, sucursales de bancos, cadenas de farmacia que son multinacionales o que por lo menos son coludidas. Entonces, ahí sí hay un simbolismo, te guste o no, estés de acuerdo o no, evidentemente, insisto, nadie está de acuerdo con la violencia, pero hay un acto representativo, simbólico, ¿no? Claro, simbólico. Pero en este caso, cuando tú hablas, que es lo que bien decía Lamonte al principio, cuando tú hablas de quemar un bus de transporte público donde tu abuela, por la que peleaste cuando te subiste al torniquete diciendo, claro, que no eran 30 pesos, que eran 30 años, la dejas sin su medio de transporte y probablemente se levanta más temprano, pero porque hay menos micro. Entonces, no tiene efectivo, ni una lógica. Pero es efectivo en el sentido en que sí llaman la atención. O sea, es efectivo en que si estos cabros, sin la quema del bus, ojo, yo no estoy a favor, estoy tratando de... Pero también generan más odio. Estamos tratando de entender el proceso, Sí, de entender el proceso. Yo no estoy de acuerdo para nada, o sea, quiero que eso se entienda. Pero no generan simpatía tampoco. No, o sea, generan simpatía, ¿no? ¿Pero qué generan? Nosotros hoy día estamos en este programa hablando de ellos. Nosotros hoy día ocupamos 2, 5, 6 minutos para recordar nuevamente que hay colegios como el Instituto Nacional, como el Liceo de Aplicación, que tienen que comer literal entre ratones. Son efectivos en el caso en que la prensa hoy día, ayer nos despertamos y estaba en todos lados conversando de esto. Entonces, ¿estoy de acuerdo con la forma? No estoy de acuerdo con la forma, pero tampoco estoy de acuerdo con un país que las autoridades tienen que esperar a que se queme un bus, a que se queme una farmacia, a que se queme un banco para empezar a reaccionar. Entonces, mi gran pregunta, mi trasfondo es, ¿la culpa es de los cabros que terminan quemando este bus? ¿O la culpa es del Estado, que no da garantías absolutamente de nada hasta que no hay una actitud de violencia? No sé cómo lo veis tú, Monti, que eres mucho más cuerda que yo en tu pensar. No, bueno, cualquiera más cuerdo que yo también. Es un problema súper complejo, pues es multidimensional. Claramente estas demandas estudiantiles se arrastran durante muchísimo tiempo. O sea, ayer leía que el Liceo de Aplicación tiene como 129 años y probablemente estén ocupando los mismos pupitres hace 100 años. O sea, sí. En el Instituto Nacional me consta que existen en las salas de más arriba de madera, están estos de, ¿cierto?, madera, sí, que están empotrados. Me consta. También me con generaciones que tenían otra altura, otra, claro, forma, incluso física. Sí, mira, yo una vez tuve que, por trabajo también, ir al Instituto Nacional cuando era solo de hombre, hace varios años atrás, y en realidad me sorprendió lo antiguo que era todo, sabiendo el nivel de alumnos que hay ahí adentro, porque de verdad, estos son y además a mí me tocó dormir en el Instituto Nacional, ¿sí? Ahí catacumbas en el sur, porque sí, hicimos un reality. Sí, hicimos un reality en Chilevisión. Yeah. Y yo me conseguí el Instituto Nacional y pudimos pasar una noche en el Instituto Nacional. Sí, tiene unos... Entonces, tiene unas catacumbas, sí, sí, que conectan todo Santiago. Es un nido de infecciones, de ratones, de todo. Claro. Y están abiertas las catacumbas. En la noche están, claro, y en la noche están los ratones corriendo. Entonces, por todos lados. Es que no se entiende, porque al final son institutos, ¿cierto?, que son como emblemas de la enseñanza pública, y finalmente son alumnos que están en constante exigencia para salir de cuarto medio con una buena nota que te permita después entrar a una universidad, sí, pública. O sea, gran parte de los presidentes de la República salieron de ese colegio. Claro, claro, y que te abre posibilidades a estudiar con becas, por ejemplo. Entonces, claramente hay mucha presión, se les exige mucho a los alumnos, pero se les da de vuelta muy poco. Entonces, obviamente que es un problema que es muy complejo, porque no es de ahora. Y que bueno, me parece una buena señal que el Ministerio de Educación tenga esta política de puertas abiertas. El tema es que como durante tantos años eso no se implementó, o si se hizo un llamado no funcionó, las confianzas también están quebradas. Están quebradas. Es que Entonces hoy día el desafío es generar esos lazos, esos diálogos, y que sean efectivos y que de verdad se realicen. Porque no sirve de nada hacer un llamado si después tú pides una cita, el presidente alumno, el del centro alumno, por ejemplo, en representación de toda la comunidad escolar, y lo chutean, le mandan correos, no lo atienden. Entonces, no, pues, o sea, si se ofrece algo, que se concrete. Y esas señales debemos empezar a ver ahora
para empezar a generar nuevamente esta paz social o esta resolución de conflictos. Pero para ellos es como dispararse en el pie, ¿no? Es como si estuviéramos en una discusión familiar y yo pasé un llamado de atención, me paro y le pago y le pego a mi mamá. Así como, bueno, pero ahora que ya tengo... No es la salida. Obviamente. ¿Cómo llamas la atención? ¿Cómo llamas la atención? Y puedes preguntar, ¿de quién es la culpa? Porque en el fondo acá estamos culpando a un grupo de jóvenes, suponemos, a un grupo de overoles blancos, ¿ya? Porque ni siquiera sabemos si son jóvenes en realidad. Pero ¿qué pasa con todo el proceso que hay detrás? ¿Qué pasa con todo el tiempo que no les han cumplido? Yo hoy día siento que no hay espacio para generar confianza. Sí, siento que el tiempo está perdido. Ojo, como dato, la delegación presidencial de la región metropolitana decidió presentar una querella por el delito justamente de incendio en contra de quien resulta responsable de todas las formas. Por eso me parece interesante mencionarlo. Y desde el gobierno no se va a invocar en este caso la ley de seguridad del Estado. Entonces mi pregunta es para terminar. ¿Podemos culpar solamente a este grupo? Yo siento que no, po. Yo siento que efectivamente acá, si vamos a empezar con querella aquí, querella allá, tendríamos que empezar a querellarnos a todos los gobiernos. ¿Y qué es lo que hemos estado haciendo desde hace ya un buen rato? De una sociedad, Laura, que nosotros, por lo menos, y estos cabros también, somos la generación de sácate la cresta y te va a ir bien. Mientras más esfuerzo, mejor te va a ir. Hay toda una generación que ese ideal de vida no se le cumplió, porque tuvo una generación que se sacó la cresta, estudió muchísimo y que hoy día está con sendos cartones, mucho más inteligente que yo, sin lugar a duda, y que no, la vida no le ha respondido, que el gobierno, el Estado no le respondió. Ahí hay una rabia, po. Quiero agregar algo a eso también, porque yo no quiero hacer juicio de valor con respecto a estos chiquillos, pero sí lo quiero tomar como un tema en general, sumándome a esa misma línea, Michael, porque al final uno ve que cabros jóvenes reaccionan de esta manera, pero también hay que ver qué pasa para atrás, qué pasa con sus hogares, qué pasa con sus padres, por qué hay tanta frustración, por qué hay tanto desencanto, por qué hay un sentimiento tan negativo dentro de ti que porque te lleve a generar. No, y es que entonces, obviamente que el trabajo no solamente queda con los alumnos, sino para atrás también. ¿Qué pasa con esas familias que a lo mejor no han tenido apoyo, no han tenido apoyo psicológico, psiquiátrico o lo que sea? Pero ¿sabes qué? Además hay que entender algo que es bastante más básico. Cuando en los 80, tú, que pues Alfate y yo venimos de colegios emblemáticos, yo estudié en el Carmela Carvajal, y además venimos de la época de la dictadura. Cuando tú peleabas contra la dictadura, peleabas contra una persona que ejercía el poder brutalmente, arbitrariamente, que violaba derechos humanos y que nos tenía relegado a la obediencia máxima, claro, a costa de tu vida. Esclavos sociales. También. Pero hoy día, la lucha de todos estos estudiantes, en general, del movimiento estudiantil, por reivindicar desde el monto de plata que recibe para comer al mes hasta las condiciones de dignidad, infraestructura, sigue siendo la palabra que es una lucha contra un sistema brutal que se llama capitalismo. Yes. Y que además en Chile ha sido muy feroz. O sea, por primera vez desde el regreso a la democracia tenemos un presidente y tenemos una situación social que nos está llamando a reconstruir nuestro país desde las personas y no desde el poder económico. Pero hasta ahora ha sido desde el poder económico. Y eso ha generado tremendas heridas, sobre todo en el sistema educativo, también en el sistema de salud. Entonces, finalmente, tenemos que hacernos cargo como sociedad de que somos una de las naciones más desiguales del mundo y que si nuestros jóvenes ya no creen en el sistema, tenemos razones para entenderlo. No para entender lo que hacen. No para justificarlo. No para justificar la violencia, sino para entender por qué llegaron a pensar así. Porque durante décadas no han encontrado respuesta. Porque esta lucha empezó el 2006. Desde el 2006 estamos hablando de la cantidad de profesores, de la infraestructura, de la sobreexigencia. Mientras roban plata. Esta educación además mercantilista, que si tú no estás en un colegio emblemático o en un colegio particular, te jodes, porque no llega a ningún lado, a una prueba además que te selecciona de una manera que ya es competitiva y brutal. Sí. Entonces, ellos también sienten, creo yo, porque a mí me pasó en mi generación, esta responsabilidad de estar en el colegio emblemático, que en el fondo es la cara y la bandera de lucha de todos los cientos de colegios municipalizados a nivel nacional que tienen problemas más grandes y además no son visibilizados. Entonces, en una edad tan influenciable y con toda esta carga encima, se te pasa el tejo para un lado y es evidente, ¿no? Sucede. O sea, yo tuve compañeros de mi generación, tenemos un chat con el cual hasta el día de hoy hablamos, compañeros cuyos papás, por ejemplo, perdón amigo por mencionarlo, yo vi en este programa varios de ellos, cuyos papás eran médicos, están con la vida,
y otros que el piso de su casa, donde íbamos alguna vez a estudiar, era de tierra. O sea, claro, estamos juntando, parece que mañana vamos a poder almorzar. Y si no, ahí nos arreglamos. A lo que los papás eran médicos, le va bien a ese hombre. Era que no. Pero el que era de piso de tierra, hoy es gerente de 3 empresas internacionales. Es un amor de jefe, porque, o sea, yo ya sé cuando arranca un día, me falta la pega, porque qué gana de traerlo de jefe. Hay de todo, gente de derecha, gente de izquierda dentro de mi compañero curso, todos muy respetados y queridos entre sí. Claramente hay una educación de calidad, te permiten. Y ¿sabes lo que nos faltó desde que en el año 80 yo estudié ahí hasta ahora? Es que nunca nadie se nos acercó para decirnos, sí, falta esto, lo estamos viendo. Vamos a tratar. Y esta es la fecha en donde como plazo máximo debería estar solucionado. Es que nadie. Y ya han pasado 20 y tantos años, 30 años. Eso es lo que pasa. ¿Sabéis qué? ¿Cuándo se acaba esto? Es cuando alguien baje, se junte con ella y le diga, uy, si hay ratones. No, mañana van a venir a desratizar. Pasado mañana van a sellar, claro. Pasado mañana vamos a sellar, pero que hagan algo. Pero sí, no hacen nada. ¿Se acuerdan? Ese es el problema. Hace un par de capítulos hablábamos justamente de esta inyección de dinero que anunció el Ministerio de Educación. 10 mil millones, creo que eran exclusivamente. Y además ya estamos comenzando la desmunicipalización. Claro, hablaba para infraestructura. Ojo, muchos en ese momento pensaron ya, ¿se va a solucionar de alguna forma el problema de infraestructura que tiene el Liceo de Aplicación y el Liceo Nacional? Uh-huh. Y no, porque nosotros hablamos de estos liceos emblemáticos de la región metropolitana. Pero nos falta la realidad. Ah, ojo, bueno, ni siquiera sabemos si el Liceo de Aplicación, si el Liceo Nacional van a entrar en esta lógica bajo estos 10 mil millones. Porque hay una realidad país, que si hoy día nosotros hablamos de estos liceos emblemáticos con ratones, donde las mesas son del año de hace 15, 40 años, 100 años. Vámonos a regiones donde todavía hay colegios que efectivamente ni siquiera tienen una ventana para poder poner en el invierno y los profesores tienen que estar tapando con plástico para que no entre el frío a la sala. Sí. O sea, esa es la realidad país, no solamente lo de estos colegios. Entonces, 10 mil millones, los expertos decían, se hace absolutamente nada. Vas a hacer un chiste para arreglar todo lo que tienes que arreglar, desde la cañería que está mal y que el baño, perdónenme, está hediondo todo el día y ese hediondez te pasa a la sala, hasta poder tener de alguna forma un lugar digno para almorzar. ¿Lo vamos a solucionar nosotros en esta mesa? No lo vamos a solucionar.